Pero qué pasa, chavales, ¿cómo estamos todos? Muy buenas y bueno, bienvenidos el día de hoy a 8-Bit Halloween, un juego ambientado en la Game Boy que lo descubrí el otro día jugando con Mechastix, un amigo mío que ya lo deben conocer, o sea, coño, ya salió muchas veces aquí en mi canal Mechas. Y bueno, él también ya le subió una partida en su canal, así que les recomiendo que vean su video de este jueguito. Y nada, la verdad que cuando vi este juego dije, coño, esto lo tengo que grabar para el canal porque la verdad que está muy bueno, está muy bien hecho. Solamente es un mapa, muy cortito, es un mapa con un jefe al final, el cual es muy sencillo el jefe, ya van a ver después. Y bueno, simplemente tenía muchas ganas de grabarlo, la verdad que está muy bueno el juego, es un jueguito interesante la verdad. Y pues nada, estoy subiendo esto a viernes 13, coño, qué mejor que subir algo de Halloween, algo de ambiente así de terror, de Halloween, qué mejor que subirlo en viernes 13, ¿no? Así que nada, realmente se me hace muy curioso, muy curioso, que justamente en el mes de octubre, mes de terror, haya un viernes 13, wow, realmente se me hace muy curioso eso, o sea... Qué coincidencia, ¿no? Que caiga un viernes 13 justamente en el mes del terror. Y no porque yo sea una persona supersticiosa, realmente no soy supersticioso, no creo que sea un día de mala suerte ni nada de eso. O sea, para mí es un día común y corriente, ya está, no creo que haya mala suerte en el viernes 13, realmente yo no creo en esas cosas. Pero simplemente se me hace curioso que haya un viernes 13 justamente en el mes de octubre. Así que nada, vamos a comenzar con este jueguito que es muy bueno. Y pues nada, es un poco difícil, eso sí, es un poquito difícil. Y es como una mezcla entre Contra y Castlevania. Como pueden ver, aquí el personaje es bastante parecido al de Contra. Creo que se llama Bill, el personaje de Contra. Y pues nada, aquí comenzamos. Podría adelantarlo, pero vamos a dejarlo todo completo. Y bueno, tengo que rescatar 5 de estos fantasmitas a lo largo de todo este mapa, que están esparcidos en todo el mapa, 5 fantasmitas. Y después volver aquí al inicio para que no salga el jefe y terminemos el nivel. Así que nada. Sí, encuentro a mis 5 hermanos. Sí, 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 muy bien. Y vamos en busca de los fantasmitas con la música de Vampire Killer. Qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor jugar un buen juego con buena música. O sea, más no puedo pedir, sinceramente. Esa música es súper clásica de los 8-bit Vampire Killer, así como la de Dr. Wily Castle de Mega Man 2. O sea, ¿quién no conoce esa música? Por Dios, es muy, muy clásica. Y sí, los zombies son idénticos a los que salían en Ghosts and Goblins. Son igualitos. O sea, el spray es igual, lol. Y aquí hay otra área secreta. Así que nada, son igualitos. Incluso la forma de salir, te salen debajo de la tierra, así como en Ghosts and Goblins. Así que nada, lo habrán sacado de ahí, obviamente. A los zombies, lo sacaron de Ghosts and Goblins. Y pues nada, es un poco difícil el mapa, ¿sí? Es un poquito difícil, hay que tener cuidado. Con cuidado sale, hay que hacerlo con cuidadito. Y sale. Y bueno, conociéndose el mapa, mejor, ¿no? Yo ya me conozco el mapa, así que pues mejor todavía, ¿no? Así que nada. Sí, es un poco difícil, pero nada en comparación a Ghosts and Goblins, ¿eh? No se crean. Ghosts and Goblins es mucho más difícil. Coño, o sea, Ghosts and Goblins es uno de los juegos más difíciles de la NES. Así como Contra y Battletoads, por ejemplo. Son juegos muy, muy difíciles realmente. Así que nada. O sea, Ghosts and Goblins parece un juego muy fácil al principio. Sí, aquí tenemos el primer fantasmita. Vale, pasamos por aquí y ahora nos tiramos por aquí. Aquí hay otra área secreta, si no me equivoco. Sí, sí, perfecto. Sí, el Ghosts and Goblins parece un juego fácil al principio. Dices, coño, qué juego más fácil. Pero no, realmente es un dolor de bolas el Ghosts and Goblins. Es como el Castlevania 1. Al principio los dos primeros niveles son fáciles, pero a partir del nivel 3, coño, se pone súper complicado el Castlevania 1. ¿Sí? Las apariencias engañan. Parece fácil, pero no, no es nada fácil. Realmente son juegos muy retadores de los 8-bit. Sí, señor. No sale otro zombie, ok, no. Vale. ¡Mierda! Casi me da. Coño. Vale, vengo bien de momento. Tomamos las moneditas estas, muy bien. Como en Mario Bros, hay que conseguir monedas. Vale, cuidado con esta cosa. Muy bien. Ya se empieza a complicar un poquito el nivel. No mucho de momento, pero más o menos. Vale. Muy bien, vamos entonces. 2 fantasmas. Y nos faltan 3. Ok, vamos allá. Toma tú, caga. Vale, muy bien. Murciélaguito. Sí, por eso le digo, es como una mezcla entre Castlevania y Contra en el juego. La verdad que mejor, ¿no? O sea, mezclar 2 juegazos como Contra y Castlevania. O sea, qué mejor realmente.
son dos juegazos, dos títulos, wow, dos títulos increíbles de la NES. Vale, venimos por aquí, aquí va a estar el tercer fantasmita. Caga, zombie de mierda. Tú también, aquí va a salir otro, sí. Ya me conozco el mapa. Así que, bueno, por eso me está yendo también, ¿no? Porque ya me conozco el mapa también. Vale. Y nos faltan dos, muy bien. No va a ser un video muy largo el día de hoy, pero pues coño, está bien, ¿no? También para variar. Tengo videos muy largos ya en mi canal. Los que me siguen, o sea, mis seguidores viejos sabrán que yo he hecho videos muy, muy largos en mi canal. Así que, por lo general, hay videos largos en mi canal. Así que, de vez en cuando, un video cortito, coño, está bien, ¿no? Bueno, aunque cuando traigo video reacciones no son videos largos. No pasan de los 15 minutos, por lo general. Hubo video reacciones que sí, me llevaron más de 15 minutos. Pero el 90% no, digamos. Menos de 15 minutos, el 90%. ¿Vale? Y vamos a venir por acá abajo. Ay, no, aquí venía una parte complicada. Así que a lo mejor aquí sí pierda vida. Porque aquí se van a caer las espinas esas de mierda. Pero... ¡ay! Ahí se cae. Mierda, sí me dieron. Ok, me dieron. Pero es muy difícil que no te den aquí. Es muy difícil. Así que hice lo que pude. Vale, vamos. Con cuidado, no me den. Ven, se pone complicado. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, el nivel se puso complicadito, ¿eh? Se puso trambólico. Vale, aquí va a salir otro zombie. Otro más. ¿Más? Sí, más. Vale. ¡Uy, otro más! Ok, no me esperaba de ti, cabrón. Vale, vale. Y aquí cagamos a este ojo, saltarín, lol. Y recuperamos el HP que perdimos. Nos falta solamente un fantasmita, un hermanito. Ok. Yo tengo que hacer todo el trabajo, no mames. Vale. Nos falta un hermanito y ahí vamos. Tomamos esto. Pasamos por aquí. Vale, bien. Y aquí eliminamos a este. No. Ok, no, no me da. Vale, esperamos que aparezca eso. Y aquí... zombies. Zombies. Ahí va. Otro más. ¡Uy! ¡No mames! Maldita cosa. Casi me da. Vale, muy bien. Me está yendo bien porque... pues ya me conocí el mapa. Así que... pues es normal, ¿no? O sea, que me vaya bien, pues ya lo había jugado antes. Así que con práctica todo se puede, coño. Así es. Vale, vamos, vamos. Ojo, saltarín, fuera. No me jodas. Y aquí creo que salió solamente un zombie. Sí, me acuerdo. Vale, llegamos a esta zona. No me quiero caer, sino tengo que hacer todo el recorrido de vuelta. ¡Ajá! Podemos ir a la salida. ¡No te caigas! ¡Oh, perfecto! Ahí está, muy bien. Y ahorita nos vamos a la salida. Pero antes vamos a tomar todo, obviamente. Obviamente vamos a tomar todo. Tun, tun, turun, tun, turun. Caete, coño. Vale, ahí está. Y... cuidado con esta zona. Aquí había espinas. Abajo, sí. Así que hay que tener cuidado. Volvemos a la salida. Bueno, al inicio más que nada. Pero vamos a la salida, más bien. Lo dije mal, perdón. Vamos a la salida. Que es el inicio, sí. Y aquí sale el jefe. Ok. No vamos ni 10 minutos de video. Y ya estamos por terminar el juego. Así que nada. Ok. Sorpresita al final. Ok. Wow. Es muy fácil, ¿eh? Es muy, muy fácil. Aguanta mucho, eso sí, el cabrón. A ver. Aguanta demasiado. Pero es muy facilito. Solamente te ataca así, o sea... ¿qué clase de jefe eres? No mames. A ver, pinche fantasmas, no mames. Se juntaron todos, hicieron este fantasmón gigante. A ver. Encima que los rescato, me joden así, o sea, no mames. Vale. Toma, toma. Vale, está. Es muy, muy sencillo, como pueden ver. Su única forma de atacar... o sea, esa es la única forma de atacar que tiene. Tirarnos esa cosa.
que es muy fácil de esquivar. No cagas todavía, pero como pueden ver aguanta mucho. Es muy resistente. Oh, cagó. Mira cómo brinco. Caga, pendejo. Ahí está. Y bueno, aquí tenemos el ending. Muy bien. Ok. Estoy leyendo más o menos lo que dice, no sé mucho inglés, pero ahí más o menos me doy una idea. Más o menos. Ajá. Un mensaje anónimo para ti. Ok. Estoy asustado, sería. Y terminó. Bien. Parece. Ok, ahí terminó. Vale, y se queda así. Ah, no. Ok, vuelve al principio. Sí, vuelve al... pues al inicio del juego. Así que nada, chicos, espero les haya gustado mucho la partida. 11 minutos de video. El día de hoy tenemos un video muy cortito, pero coño, me fue muy bien, ¿eh? Solamente perdí HP ahí en la zona donde se caían las espinas. Creo que es la zona más complicada esa, donde se caen las espinas del techo. Así que nada, chicos, les dejo en la descripción este jueguito, que la verdad que está interesante, está entretenido. Así que, pues nada, espero lo hayan pasado muy bien. Aquí subiendo un video de Halloween en viernes 13. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Así que nada, en la descripción les dejo el juego por si lo quieren jugar. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver. Recuerden darle like al video si les gustó, compartirlo, suscribirse para más. Si a ustedes les gustan mis demás videos, les recomiendo que se suscriban. Y pues dejar su comentario también. Siempre los invito a que participen en los comentarios. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Adiós, chicos. Hasta la próxima.